¿Qué tal, amigos de Traveling Temazcalapa? Bienvenidos a un nuevo video. La verdad es que estoy feliz, estoy contento de estar con ustedes en estos videos más de visitando las diferentes culturas que tiene aquí en nuestro municipio de Temazcalapa. Esta vez me encuentro en la comunidad de San Luis Tecutlán en honor a la fiesta de San Luis. La verdad es que estoy feliz porque estos videos ahora van a poder disfrutar con una calidad muy diferente y sobre todo que siempre hemos estado buscando para compartírselas con ustedes. Este es el primer video que ustedes van a ver literal diferente porque pues estamos estrenando un equipo. Entonces pues aquí esta es la primera vez que van a poder ustedes disfrutarlo. Pero bueno, vamos a comenzar. Me encuentro de este lado en la iglesia, pero eso lo vamos a dejar un poquito más para adelante del video. Vamos al centro de aquí de San Luis Tecutitlán porque me parece que ya va a ser el recibimiento de las imágenes, en donde visitan imágenes de diferentes comunidades aledañas a la comunidad de San Luis, donde pues hacen presencia, por decirlo de esa manera, para felicitarlo, por decir así. Entonces vénganse, vamos y vamos a dar una vuelta al centro a ver qué tiene de sorpresa para nosotros San Luis Obispo en esta edición 2023. Bienvenidos, esto es Traveling Temazcalapa. En las fotografías se encuentra Alonso, yo soy Gulli, comenzamos, vénganse. Un poquito de imágenes de estos recibimientos, de cómo es que se realizan, y pues bueno, les seguimos reportando en estas novedades. Venimos el sábado, la cuestión aquí es que está un poquito relativamente más tranquilo. Los domingos es donde ya se dificulta un poco caminar, un poquito hacer estos videos, y pues la verdad por eso es que preferimos disfrutarlo el sábado, aunque tenemos claro que los domingos hay mucho más actividades aquí en la comunidad y en todas las fiestas patronales, pero pues simplemente queríamos hacer ese comentario con ustedes. Entonces, pues, vénganse y vamos a ver.
ahora sí, lo que estábamos comentando acerca de las portadas, ahora las imágenes se encuentran realizadas con diferentes semillas. Y espero que sean semillas de las mismas cultivadas aquí en San Luisito, pero vean nada más. Esto requiere muchísimo detalle y sobre todo dedicación, porque todas las imágenes que están aquí, así se encuentran. Hechas con pura semilla. Y en la noche ustedes ven perímetro de las figuras religiosas como un borde, pero en la noche encienden, entonces se ve aún más los detalles de cada uno de estas imágenes. Travelovers, pues con esta vista terminamos aquí a mis espaldas. A mis espaldas se encuentra el templo de San Luis de Cuautitlán. La verdad es que estuvimos solamente unos momentos en el recibimiento y incluimos unos clips de las dos bandas que estaban tocando, que la verdad muy bonito, y por eso nos atrevimos a ponerlo aquí. Entonces, pues mi más sincera felicitación para toda la comunidad de San Luis, también para los mayordomos, por supuesto, por su dedicación y su trabajo. Y nos dio mucho gusto ver a diferentes mayordomos de otras comunidades aledañas, que les mandamos un saludo, en especial a la mayordomía de San Juan Teacalco. Entonces, pues bueno, yo me despido. Muchísimas gracias por quedarse hasta esta parte del video. Vamos a seguir compartiéndoles mucho más contenido para ustedes en esta edición 2023. De antemano, muchísimas gracias. En el video se encontró Alonso y su servidor Julio. Esto es Traveling Temascalapa. Cuídense, nos vemos. Hasta la próxima. Y perdón mi granito.